Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de hoy? Es correcto. Bueno, vamos a iniciar entonces, y acá recordándoles de que. Eh, ahí es necesario eh, ingresar a la plataforma y completar el cuestionario, digamos, de la clase anterior, ¿verdad? Eh, porque ahorita tenemos tiempo. Por ejemplo, ah, si nosotros vemos acá en la clase anterior que estuvimos viendo índice, eh, acá está el cuestionario, ¿verdad? Están las preguntas, te, te pone la pregunta y elegí si es falso o verdadero, ¿verdad? Y te leerla bien y interpretarla. Y así sucesivamente todas. Bueno, les mandé por el WhatsApp lo que es el archivo que vamos a ocupar de muestra. Aparte de eso están los ejercicios que se plantea hacer en el manual. verdad Entonces vamos aquí, miren. Eh, según el manual, acá ya vamos a completar la semana 2000. Dice punto 10, donde dice eh, otras funciones te das cuenta vamos avanzando digamos que literalmente hoy completaríamos la mitad de este curso por decir algo verdad ahí están todo lo, lo que falta mira faltando dos semanas recordemos que son 20 temas verdad entonces vamos por el tema 10 entonces venís y este tema 10 eh, acá en el manual aparece como otras funciones pero en el fondo son varias y digamos que eh, estas funciones pues si lo ves en la plataforma, está un poco resumido, ¿verdad? Vamos a ver la función concatenar, ya te la voy a explicar. Vamos a ver ejercicios de la función concatenar. ¿Verdad? Luego vamos a ver eh, la función eh, izquierda. Luego de eh, ver los ejercicios de la función izquierda, ese es extraer carácter de una cadena de texto del lado izquierdo, ¿verdad? Vemos la derecha, que es lo contrario, extrae caracteres del lado derecho. Y vamos a ver también lo que es cómo convertir letras, o sea, te dan un listado en minúsculas y cómo lo vas a pasar a mayúsculas, o al contrario, te lo dan en mayúsculas y cómo lo pasas a minúsculas. Entonces, eh, acá están todas las funciones que, que vamos a, a ocupar. Recordemos que... Y estamos en el punto 2.5, que se llama otras funciones, y ahí está, ¿verdad? concatenar derecha, izquierda, mayúscula, minúscula. Y eh, acá en el archivo, si alcanza el tiempo, pues vamos a ver algo otras que no son tan, tan complicadas, ¿verdad? Acá está, mira. Sería largo, que es para saber el largo de un, una cadena de texto, y nombre propio, que es para poner primera letra de cada palabra. En mayúscula. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ah, vamos a ver lo que es eh, la función concatenar. Si te das cuenta, eh, la función concatenar dice que nos permite, acá, va, nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda. Entonces, eh, las puedes unir. Y esa se te va a hacer una sola cadena, ¿verdad? O puedes ocupar eh, un separador. Separador puede ser eh, un espacio, una coma, punto y coma, cualquier símbolo. Te das cuenta, acá en el, en el ejemplo planteado, te dan nombre, apellido paterno y apellido materno. Entonces, eh, es mejor que te den las cosas separadas y uno unirlas, porque cuando te dan las cosas unidas, separarlas incluye eh, otros procesos, entonces es mejor así separado Y con concatenar vamos a unir los nombres, o sea, uniríamos nombre, la fila, la columna A más la B más la C y te va a dar José Antonio Mendoza báez ¿verdad? Eso es lo que hace concatenar. Entonces veamos acá, mira. Entonces eh, vas a tener estos listados, mira. Vas a tener este listado nombre 1 y apellido 1. entonces eh, ya sea minúscula o mayúscula o como lo hayas escrito, no importa, sino que lo, lo interesante es eh, que están separados y los vamos a unir. Bueno, te colocas en la celda donde crees el resultado, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquitito más grande. ¿Qué mira? Y estando ahí, ponemos igual concatenar. Mira, concatenar. Vaya. Mira, en los Exceles nuevos está la función concat y eh, que es casi lo mismo que concatenar, solo que ya te voy a explicar primero la concatenar y tal vez lo, te logro mostrar una pequeña diferencia. Eh, te estoy hablando solo de los Exceles nuevos, 2019 en adelante, ¿verdad? Pero la función concatenar está en 2000, en versiones anteriores, ¿verdad? Bueno, mira, concatenar, abrir paréntesis y donde dice texto 1, texto 2, texto 3, 4, 5, 6, son las diferentes cadenas. Por ejemplo, yo le puedo decir que concatene lo que está en la celda esa y tomo la referencia A4, punto y coma, y le digo que me lo una o que lo concatene con la siguiente referencia que está a la par, que es la B4. Entonces ahí le digo, concatenar y entre paréntesis lo que voy a concatenar. Le doy enter. Y te lo pone pegadito. Ajá, José Lobato, mira. Ahora, esto, si querés, le das a arrastre y te lo ponen todos. Porque como eh, es un cuadro, entonces todas se van a comportar de la misma manera. Vaya. Ahora, esto, esto de José Lobato, lo mismo sería que tuvieras una función concatenar así, mira. Igual, concatenar, ¿verdad? concatenar y puedes poner aquí, hola, ¿verdad? ¿Cómo están? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es poniendo en la frase de concatenar, ¿verdad? En la frase de concatenar, eh, la rótulo, ¿verdad? Por eso van entre comillas. Entonces, si pones hola, si pones uno, ojo, si pones uno y aquí dos, esto sería texto, porque lleva comillas, mira. Ahora, eh, recordad que lo que estás concatenando, mira, lo que estás concatenando, esto, el 12, habría que ver si, si se puede. A ver, que ver si es número, ¿verdad? Por ejemplo, 12 más 1. 13, ok, entonces sí si te los unió, mira, como número. Entonces puedes poner en la expresión de concatenar directamente en su sintaxis eh, los elementos numéricos, los elementos de texto, los signos, lo que queras concatenar, ¿verdad? En forma sencilla, o puedes hacer uso, como muchas veces y es lo más común, de una referencia. Acá yo le digo concatenar lo que está en la celda 4 con la B4. Estamos. Vaya, ahora, eso lo que hace es que te da pegada a una sola cadena. Ahora, si querés poner así un espacio, José, espacio, y después lo bato, en la expresión concatenar aquí mismo, le, le vas a decir así, mira, concatene la referencia a cuatro, punto y coma. ¿Verdad? Punto y coma. Luego, debo poner entre comillas... El espacio, mira, comida abierta, comida cerrada, y entre medio de la comida un espacio, ¿verdad? o dos, o los que querrás. Y ahí le estoy diciendo que entre la referencia A4 y B4 va a haber un espacio. Entonces, ese espacio lo vas a poner eh, escrito. Y va a pasar esto, mira, te le da un espacio. Ahora centremos esto para que se vea mejor. Y esto lo copias, ¿verdad? Y te les pone un espacio, mira. José Espacio Lobato, vaya, si no querés espacio y querés eh, guión, entre comillas, ¿verdad?, porque es un símbolo, el guión, ¿verdad?, José Guión Lobato, ahora, si querés un espacio después del guión, entonces en el mismo guión dale un espacio antes y un espacio después, no te compliques la vida, ¿verdad?, ahí está, ¿Verdad? en el mismo guión he hecho, ahora, si no quiero el guión y quiero, ah, ¿qué? un asterisco, pues el asterisco es un símbolo, ¿verdad?, Vamos con la expresión concatenar. Sí. Vaya, ok. Acá hemos hemos concatenado que eh, celdas. Por ejemplo, acá puedes poner eh, diferentes elementos. Por ejemplo, puedes eh, hacer esto, mira. Una especie como de cobro o, o algo así. O le puedes poner igual. Concatenar, ¿verdad? Concatenar. Y hemos dicho que si yo quiero un rótulo, puedo poner eh, un rótulo ahí y le puedo decir: Este es un rótulo, ¿verdad? estimado SR, y entre esto, ¿verdad? Señor o señora, ¿verdad? Señor o señora, punto, ¿verdad? Estimado señor o señora, punto. Espacio, mira. Y ahí, ese es el primer rótulo, estimado señor o señora, espacio, ok, punto y coma. Y agarro la primera, ¿verdad? José, pero punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y el apellido, ¿verdad? Entonces, y cerramos el paréntesis. Eso lo que va a pasar es que te va a salir así, mira. Estimado señor o señora, ok. En vez del punto, eh, le vas a poner dos puntos. Bueno, ok. Después de señor, señora, dos puntos. Mira, ahí está, eh, José Lobato, ¿verdad? Ok. Eh, estimado señor o señora, eh, después de el apellido, otro rótulo, le notificamos que ganó. <laughs> un ejemplo, ¿verdad? Que ganó. Ok. Y cerramos. Eh... Ojo, después de eh, la B va a ir pegado el rótulo, por eso al inicio, acá, antes del rótulo, he dejado un espacio, mira, para que no me lo pegue. ¿verdad? Ahí está, mira, estimado José, ¿verdad? estimado señor o señora José Lobato, ¿verdad? le notificamos que ganó. Entonces puedes redactar una especie como de carta, cobro, recibo, lo que querrás. Aquí le vas a dar, tendrías que diseñar el formatito, ¿verdad? De la carta y ah, puedes eh, hacer eh, expresiones, es lo que te quiero mencionar a cámara. Entonces esto es bien útil porque eh, no necesitas mayor mayor detalle, ¿verdad? Sino que simplemente, pues ahí estarán la notificación. Va, entonces... Ahora, te voy a explicar así rapidito la, un símbolo que se llama Ampersand, y Ese es para concatenar también. Y es como concatenar a mano, ¿verdad? Sería así, mira. Eh, toda fórmula comienza con el igual, ¿verdad? Igual. ¿verdad? Igual. La celda a donde está José, anspersand mira, este es el símbolo I en inglés, Anspersen, y la otra celda. Entonces, eso hace lo mismo, mira. El símbolo person pega, pero digamos que no es una función, sino que es un símbolo. ¿ya? Y luego lo copias, ¿verdad? Mira. Ahí va el símbolo, mira. Sería referencia. Símbolo, referencia. Ahora, si quieres una leyenda, entonces sería así, mira. Por ejemplo, yo abajo voy a poner una leyenda. Le voy a hacer un poco más. Más separado acá. para Yo quiero una leyenda. Aquí sería así igual. Entre comillas, porque va a ser una leyenda. Hola. ¿Verdad? Hola, mira. Y eso es una leyenda, ¿verdad? Hola. Ah, ok. Hola. ¿Verdad? Anspersan. Y la celda de jo José. Anspersan. Y la celda de el apellido. Aquí puse dólar en vez de Anspersan. ¿Verdad? Entonces he puesto. Hola, entre comillas, Anderson, pegué la celda A4 a Anderson y la celda B4. Es así, mira. Y te sale pegado. Vaya, ya sabes aquí el truco ¿verdad? para no pegar otro. Después de hola, dos espacios y punto y, dos puntos. Mira. Hola, José, tal. Vaya, después del punto, después de los dos puntos, le puedes dar otro espacio. ¿verdad? Pero el, el nombre te sale junto. Entonces, entre la referencia A y B... Si querés pegar otro espacio, bien fácil. Tenés que pegar eh, entre comillas el, 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 abiertas el espacio y volver a poner Ampersand. Porque es así, mira. Cada vez que pegas, abrís el Ampersand, pegas la celda. Si continúa otro contenido, tenés que poner otra Ampersand, otro contenido. ¿Verdad? Si continúa otro contenido, Ampersand y otra celda. Al final ya no pongo Ampersand porque ya no pego nada. Entonces ahí sería así, mira. Hola, José Lobato. Y así está, mira. Eso es exactamente lo mismo al rótulo que hemos hecho aquí, mira. Lo podemos hacer con concatenar o con eh, ansperson. Cualquiera de las dos cosas es eh, válida. Entonces, arreglando el tema de arriba, sería celda A4 anspersand, espacio, o si lo quiero dejar igual al anterior, ¿verdad? Eh, eh, Comida, ¿verdad? El asterisco, ¿verdad? Cierro las comillas y pego otra vez Anspersan ahí para pegar la otra celda. Y ahí queda igual, mira. Ahora, si quieres dejar un espacio entre el asterisco, dale, en donde lo colocaste digitado, dale un espacio antes y un espacio después. Aquí. Y ahí sale exactamente igual. Entonces, ahí eh, la función concatenar, pues así funciona. Ah, no puedes concatenar de un solo marcando esto. Por ejemplo, no le puedes decir así, mira. Igual, con. Concatenar. Concatenar. Ok, no puedes decirle así, mire, concatenar y todo esto. No. Ten, tenés que ir celda por celda. Celda tal, o sea, referencia tal, referencia tal, referencia tal, referencia tal, referencia tal. Ya, esto te va a dar error, mira. Ni tampoco el Answersan. Ese es menos, porque es manual. ¿Estamos? Entonces, eh. Acá con concaten, concatenar tenés que ir celda por celda. O sea, pego esta celda, la, la otra, la otra, la otra. Si son 100, son 100 que vas a poner aquí. Estamos con concatenar, tenés que ir una por una. Y Anderson también una por una. ¿Entendimos? Sí. Eh. Bueno, entonces eh, ahora vamos a pasar a. Ya está concatenar, mira, vamos a pasar a esto, a la extracción de datos de izquierda y derecha. Entonces, si ves esto en la plataforma, pues aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Y ahí te dice que. Eh, bueno, acá te dice coma, ojo, donde te dice coma, eh, pues por la configuración regional. Tu Excel puede decir punto y coma, acá, mira, aquí estoy hablando, mira, donde están estas referencias. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Función izquierda, dice que esto te extrae da, uh, una cadena de caracteres específica del lado izquierdo. El lado izquierdo es el lado de Excel, ¿verdad? Bueno, así está viendo la pantalla, sería el lado izquierdo. Bueno, veámoslo entonces. Aquí, mira. Izquierda. Ok, vale, mira, acá tengo varias funciones. Izquierda, derecha que es la que va, vamos a ver. Ya vamos a ver si te explico también estas. No sé si van a estar acá, pero acá tenés este texto origen. Mira, tenés este texto, tenés nombres y estos fin de que están al final son códigos. ¿verdad? Son códigos. Entonces aquí vas a tener una cadena de texto, pues tener números, lo que sea son expresiones. verdad Entonces eh, venís donde dice Roxana, pongámosle 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y izquierda dice que te trae de la cadena de texto que yo le indique eh, un número de caracteres específicos. Ok, ponemos izquierda. Izquierda, mira. Izquierda y es así, mira. Primero el texto, o sea, eh, la referencia. En este caso sería acá. Ok, punto y coma. De esa celda donde está María José, que es la A4, voy a extraer cuántos caracteres de la izquierda en adelante. Por ejemplo, yo quiero extraer todo el nombre José. José tiene cuatro caracteres. Entonces yo le digo cuatro, mira. Y se cierro. Entonces lo que va a hacer es que este se va a ir a la celda A4 y va a contar desde la izquierda acá J-O-S-E. Y me los pasa acá si yo le digo eh, que en vez de cuatro me traiga diez, o sea, él me va a traer diez de la izquierda hasta, bueno, casualmente es el nombre nombre José María, ¿verdad? ¿Estamos? Pero, ojo, lo que, te, lo que está viendo es un nombre que dice José María, pero en la función realmente está arriba, está el resultado realmente es el que nosotros vemos, ¿verdad? O sea, ese es el que vemos, pero esa celda, la de F2, es una función. Entonces, si quisieras copiar esto, José María, Control-C, y, digamos, lo vas a pasar abajo. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, si le das esto, Control-V, mira, se te mueven las referencias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no puedes copiar así. Tienes que darle Control-C, y abajo le vas a dar Pegar Valores. Para que te dé el valor extraído. ¿Ya? Porque al inicio es una fórmula y ya después sí es el valor extraído. Hay que tener en consideración esto. También con cap, con K, concatenar. Y pensar. o sea, acá estás uniendo. Si quieres estos datos de concatenar, control C, mira, acá ah, se te va a mover, mira, porque se te mueven las referencias, a ah, menos que las dejes ancladas, ¿verdad? O sea, absolutas, pero si le das control C y acá le venís y le decís pegar valores, te da el est lo extraído, y eso sí ya es valor, ya es como que fuera un texto, hay que tener cuidado porque estas funciones eh, hacen lo que la función indica, pero no te lo ponen como valor, tenés que copiarlo a un lugar destino como valor si sí, no quieres seguir ocupando la función ¿verdad? si no, te vas a dar problema de referencia vale. Entonces venís y como izquierda digamos que yo voy a extraer eh, solo el primer valor ahora. ¿verdad? le indico que la celda es la A4 y que me traiga solo el primer valor, la primera, la primer carácter que esté ahí de todas. Entonces vengo como se comporta lo mismo para esta. Lo copio. ¿verdad? y entonces ahí me extrae la primera. Mira, extraer del de lado izquierdo de la celda A4 un valor. Y así para todas. Entonces, si te dicen, mire, en el listado de los códigos, sáqueles las primeras dos valores. Entonces, venís al lado izquierdo, ¿verdad? Y aquí le pones en vez de uno, dos. Mira, jo. MA, etcétera, etcétera. Mira. <coughs> Él te extrae eso. ¿Estamos? Ah, ojo. Esto, recordad que son, ¿qué son estas? Fórmulas. Si querés eso, copiarlo, entonces ya sabes, ¿verdad? Que lo va a tener que copiar y pegar como valor. ¿Estamos con izquierda? A partir de la izquierda le decís cuántos son. Por ejemplo, en la primera yo le digo que a partir de la izquierda me extraiga 50. O sea, él te va a extraer todo. Y si le sigue escribiendo, mira, te, va, te va a extraer lo demás, ¿verdad? Entonces, eh, ahí están esas consideraciones. ¿Estamos con la función izquierda? ¿Sí ¿Comprendimos? Sí. Vaya, estas esta funciones son bastante útiles. Bueno, mira, la función derecha hace exactamente lo mismo, pero te extrae desde la derecha, o sea, desde el final de la celda. Vaya, cuando te digan al inicio, es izquierda. Cuando te digan los primeros caracteres, es a la izquierda. Si te dicen al final, es a, la de, es a la derecha. Si te dicen los últimos, es a la derecha. ¿Estamos? Entonces, es lo mismo. Funciona exactamente igual. Pones igual derecha. Mira, derecha. Y le decís... Puedes escribir el texto, ¿verdad? Pero por lo general se ocupa con referencia. Le decís, de esa celda que te acabo de indicar, que es A4, tráigame... Los últimos cinco caracteres. ¿verdad? Cinco caracteres. De el final hacia atrás. Sería el último, el penúltimo, el antepenúltimo, y etcétera, Y te trae López. Y así sucesivamente, ¿verdad? para todas las demás, mira. Arrastre y ahí vienen todas, mira. Los últimos cinco. Vaya, ahora, ¿qué pasaría si yo tengo acá donde termina... Ya, ya vamos a ver, vaya, último cinco. Ahora pongámosle últimos cuatro para ejemplificar lo que iba a decir. López, mira. recuerda que comienza de atrás para adelante, vaya, mira. Y si en vez del guión, mira, ojo, mira, en vez del guión de estos dos números, solo lo voy a hacer con el último. Si en vez del guión del último, F2, él, es un espacio, ahí está, ve, Y él te trajo, él te trajo, no 356, está espacio 356. Hay que tener mucho cuidado con eso porque aquí hay un espacio, mira. Entonces, eh, le voy a dejar con, con guión ahorita y ya vas a ver después qué va a pasar. Mira. Vale. Entonces, derecha te trae de la derecha hacia atrás los caracteres que le indiques, de la referencia que le indiques. ¿Comprendimos la función derecha? ok entonces como te digo más que todo esto se ocupan con se ocupan con referencias porque eh, acá te voy a hacer un ejemplo acá ¿verdad? por ejemplo si yo le digo eh, igual derecha derecha mira ¿verdad? derecha y acá pongo texto y le pongo hola cómo están ya vas a ver de la derecha y cuántos caracteres Cuatro. ¿Qué va a pasar ahí? Mira. Esto, hola, ¿cómo está? Tiene que. Este texto tiene que ir entre. Sí, hola. Vaya, vale, mira. Puedes poner en la misma función que te traiga del, del, de la frase esa el cuarto carácter. O sea, pero acá y también a la derecha y todas. Todas estas funciones funcionan así. En donde está el primer elemento, puedes poner el primero. El primer elemento puedes poner directamente el texto, pues sobre la cadena de caracteres. Pero por lo general, así no se ocupa. Sino que siempre mayoría de veces, 99% de veces, vas a tener ya los datos digitados acá. O sea, vas a ocupar la referencia. Mira, esto. Vaya, mira, esta función es bien importante, mira. La función largo. Esta función, si lo que te da es eh, la, cuántos caracteres tiene. Eh, una cadena de texto. Puedes poner igual, largo, eh, punto y coma, y le digo, mire, eh, la A4, donde está el nombre de José María, ¿cuántos caracteres tiene de largo? Y te dice 16, y cuéntanos espacios, mira, José, espacio, eh, María, espacio, mira. Si yo quito espacios, ya vas a saber qué va a pasar, el 16 va a cambiar. Después que le den, mira, 14, ¿verdad? Entonces, largo, lo que hace es contarte el tamaño de caracteres o la cantidad de caracteres que tiene una expresión, ¿verdad? Y esto se ocupa bastante. Y más que todo, estas funciones se ocupan combinadas con otras, ¿verdad? Pero al menos aquí tienes una idea, ¿verdad? Bueno, entonces eh, acá te voy a adelantar esta. Extrae. ¿Qué hace extrae? Mira, extrae. Extrae caracteres de una celda... Desde la posición de un carácter específico... Vale, entonces... ¿Esto qué quiere decir? De que... Eh, yo le digo igual... Extrae... Mira... Extrae... Y le digo... Ok... De esta... Celda... O de esa cadena... De, de esa cadena... De caracteres... ¿Verdad? Le digo... En qué posición... Voy a comenzar a extraer. Entonces, si yo le digo que desde la posición 7 quiero que comience a sacar y cuenta esa posición, ¿verdad? Entonces, venite y comienza, Por eso sirve largo, ¿verdad? Para saber cuántas tiene. Pero venís y mirás, o sea, José tiene 4 más el espacio 5. Entonces, si yo quiero comenzar a sacar desde las M, sería la posición 6, ¿verdad? Desde la posición 6. Y después le digo cuántos caracteres va a sacar. Por ejemplo, si yo le digo desde la posición 6 sacaste 5 caracteres, él va a ir a sacar cabalmente María, ¿verdad? pero con nosotros no sé. Vaya, para comenzar, este no tiene ni 6 caracteres, entonces le vamos a poner uno dos más. Y ahí está, mira. Entonces, extrae es así: le das una referencia, le decís en qué posición de caracteres o en qué número de caracteres se va a ir a colocar, ¿verdad? Eso es el 6, y luego le decís cuánto va a sacar. ¿Verdad? Entonces, eh, por ejemplo, si te dicen, mire, saque el séptimo carácter de todas las expresiones, de todas las columnas, de de, to de todos los nombres o todas estas cadenas, saque el séptimo carácter. ¿Cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo lo haríamos con... ¿Se puede con izquierda? ¿Se puede con izquierda? Hola, hola. ¿Se puede con izquierda sacar el, 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 un carácter específico? Eh... Sí. ¿Ah? Pienso oh. que sí, pero tendríamos que poner, por ejemplo, ahí me estarían dando el 2, ¿verdad? Entonces podría poner el 7. Izquierda, A4, 7. Y pongo siete ahora Ok. Pero ese es el problema. La izquierda te saca siete caracteres, o sea, comienza de la izquierda y te saca toda la cadena. Aquí te está sacando siete, o sea, izquierda a derecha saca saca ese número de caracteres, no uno específicamente. Si le decís siete te saca desde la izquierda siete para adelante y derecha si le decís siete por decir algo, ¿verdad? Si le decís siete te saca desde el final siete para la inversa. O sea, saca un conjunto de caracteres, pues saca varios. Entonces, izquierda y derecha no me funciona. Eso es cuando te digan, saque los últimos cuatro, saque los últimos, los primeros cinco, los últimos cinco, los primeros tres, los últimos tres. Así sí, porque te lleva ese número. Pero cuando te diga, sáqueme el octavo carácter, solo el octavo, eh, entonces tenés que moverte en la cadena de caracteres al octavo y solo sacar uno. ¿Cuál sería? El octavo. Entonces, esa es la función extraer. En extraer, vale, lo más lógico es que digamos que si te están dando la indicación de sacar solo el séptimo, o sea, al menos tiene siete. ¿Verdad? Al menos. Si querés, le, le puedes tirar una función largo para determinar cuántos son. Entonces, vos decir, ah, tiene 16. Vaya, vale, ok. Entonces viene, pero como te han dado la indicación, saca el séptimo, es la función extraer. Le decís, extrae, extraiga. Desde la referencia de A4. Ajá. En, en la referencia A4. Y muévase a la... ¿A la qué posición? A la séptima. Habíamos dicho, ¿verdad? A la séptima posición. Y extraiga uno. Así está, mira. Referencia. Posición de esa cadena de caracteres. Y saque uno. Entonces venís. Y es la A, mira. Casualmente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Ajá. María digamos, en donde está María yo voy a poner un asterisco, con la A. Ese sería el séptimo carácter. Saco el séptimo carácter, mira. Entonces, cuando te digan, sáqueme la quinta posición, o sea, algo específico te están dando. Ahora, si te dicen, sáqueme la primera posición, ya sabes que lo puedes hacer con izquierda. Izquierda uno, y te saca uno. Si te, saque, si te dice, saque la última posición, es derecha uno. Pero si vos notás que se, se mueve mucho, entonces mejor ab, apuntalo seguro, dale con extrae. Porque con extrae vos le decís de la cadena de caracteres que está, parece en la A, ¿verdad? En la A, en esa posición. Y de ahí vos le decís cuántas querés que saque. Si solo es una, le decís una. Si son tres, tres. Bueno, por ejemplo, examen aquí, ¿verdad? Una especie, especie de tarea. Concentrémoslos. Concentrémonos en el último, en el ocho. Solo quiero sacar el guión, solo el guión. Con la función extrae, ¿cómo lo hacemos? Solo el guión. Sería igual extrae cinco uno. Ajá. Ahora, hacemos el, el no, ajá. Extrae luego el, el, la referencia a ocho ajá. cinco uno más. Ahí está, mi cabal, ajá. Acá tienes que contar la referencia, ¿verdad? Pero alguien te puede decir, mira, de todas las cadenas estas, solo anda, traete la, la novena posición. Y cuando te dicen anda, traete tal posición, es esta, extrae directamente. Entonces, este, esta cosa es bien útil también, ¿verdad? Porque es mejor moverme y sacar. Ahora, cuando te dicen Saca, sacate los últimos 10, entonces es derecha. sacate los primeros 8, es este. Vaya, imagínate. Si te dicen saque los códigos que comienzan con G ¿cuál vas a ocupar? comienzan con G ¿o no sabes cuáles códigos comienzan con G pero cuál sería la, la, la fórmula, cuál sería la función primero, izquierda, derecha o extrae vaya, derecha no, ¿verdad? porque derecha es para cuando terminan esa es descartada, entonces queda la, la decisión entre extrae y izquierda ahí te funcionará dos porque, como es la primera, hagámoslo. O sea, acá no es que comienzan con G, porque para que comiencen con G, yo tengo que especificarlo de otra forma, ¿verdad? Pero digamos que solo ando buscando el primer carácter. O sea, el primer carácter sería ex, izquierda uno. y te saca la G, mira. Y la otra cosa extrae primera posición y solo uno también, mira. Ojo, ojo, acá realmente solo hemos extraído el montón de. de eh, o sea, hemos barrido estos códigos y solo le hemos dicho en una posición. Así no lo haría yo, sino que yo lo haría con un filtro, filtro avanzado, ¿verdad? Porque acá solo estoy sacando esto. ¿Verdad? Pero al menos ya tenemos una referencia. Oh, ya saqué esto y sobre esto copio y pongo un filtro allá para sacar las G, las que me interesan, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quería la G, esto, si yo me lo llevo a otro lado, imagínate, me lo traigo por aquí, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? Y acá le pongo códigos. Y acá le pongo los G, imagínate, y aquí pegué la fórmula, voy a pegar la fórmula donde saqué la G, mira, aquí, control C. Ah, acá no me está saliendo la G, mira. Para comenzar la referencia se movió. Entonces lo que, yo me, lo que yo haría es que me trajera control C, eso, ¿verdad? Y aquí vendría a pegar el resultado de todas las... De todas las... Digamos, extracciones, ¿verdad? Pegar valores, vaya. Y acá yo voy a tener G y voy a tener el otro también. Pero acá ya puedo yo poner con shift control... Si sí, controlé L, y ya puedo poner el autofiltro y acá ya le digo aquí, ¿verdad? G, ¿verdad? Vale, suponete que tuviera la, la F. Y como tengo el autofiltro, mira, entonces ya le digo la G. ¿verdad? Y ahí sí ya la hice, mira Como te digo, uh, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero si no me han enseñado más funciones, entonces saco saco todos los códigos, tengo 100 datos de estos, copio, pego valores y ahí ya pongo autofiltro y pongo el filtro que quiero. ¿Estamos? Bueno, entonces vimos izquierda, derecha, extrae y largo. Bueno, ahora veamos eh, qué es lo que tenemos que, que ver. Vaya, ah, falta hacerlo con el, con el asistente, ¿verdad? Pero si lo vas a hacer con el asistente, eso está fácil, por ejemplo, acá. Me ubico en esa celda, pongo la FX, ¿verdad? Y acá pongo, extrae. Bah, ahí está, mira. Y lo mismo va a ser derecha, ahí está derecha, mira. Y esta izquierda, bah, extrae. Ok, texto, como no es texto, de referencia, le digo esa referencia. Posición inicial, digamos que era las 7, ¿verdad? y cuántos carteres para sacar, dos digamos ahora, mira y ahí ya me está dando resultados, mira aquí te da el resultado la, el asistente la ventaja es que ya te da un resultado eh, preliminar, mira AR te dice vale, mira. y eso lo copio y ahí está ya, ahora si yo ocupo lo que es derecha también, verdad le doy FX la función derecha Ir y aquí está, mira, derecha. Y este fácil, eh, texto o, o referencia, es esto. Y cuántos caracteres de la derecha, digamos 5. Y aquí ya te da un, un resultado, mira. Okay. Y esto lo copias. Y así también va a ser lo que es izquierda, ¿verdad? Con el asistente. Pero, uh, bueno, es importante también manejar el teclado, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver esta, mira, la función mayúscula, Mayúscula. ¿verdad? Y la función minús, mayúscula y minús. Y de una vez eh, vamos a hablar de la de nombre propio, ¿verdad? Veamos en, en esta ficha, mira, donde dice minúscula, mayús, nombre propio. Vale, vas a tener eh, tu lista de caracteres. Ojo, un número no lo puedes convertir ni en minúscula, ni en mayúscula, ni en nombre propio. Esto solo es para texto, ¿verdad? cuando sean números pues ni modo, así quedan. Entonces, mayús texto en mayúscula. Si te das cuenta, este dato, este dato está en minúscula todos los nombres. Entonces, lo que yo quiero es pasar el nombre y el apellido a mayúsculas. Sería así igual. Mayús, así como se escribe, mira, mayús. Aquí no vayas a poner mayúscula porque esa función no existe. Mayús y el texto que querés. O sea, la referencia y te lo convierte en mayúscula. Así como lo hayas escrito, si le has puesto tilde y no era ahí, o sea, te la va a convertir. Y luego, como todo es igual, copiamos. Y ahí está, mira, todo el texto mayúscula, minúscula. Ahora convirtamos el apellido igual, mayúscula y la referencia, ¿verdad? Enter y te convierte en mayúscula López, incluyendo las tildes. Y ahí ya está mayúscula todo. Mira. Ahora recordá que esto que está viendo es el resultado. Excel realmente sabe que esto es lo que contiene la celda. Esta función. Ya. Entonces venís y eh, acá en Excel. Si querés quedarte, ya va a descartar los datos de minúscula y querés quedártelos como mayúscula, entonces ya sabes verdad estos datos los vas a marcar control C y los vas a venir a pegar ya sea encima de aquellos o en el lugar donde los vas a ocupar botón derecho y le vas a dar pegar valores, mira porque esto sí aquí sí se pegar valores. Esto sí te interesa quedarte con las cadenas de texto, porque lo que está en la fórmula, si te lo llevas, ya vas a ver, si te lo llevas Control-C y acá lo pegas, mira, pierde referencia. Bueno, casualmente porque estaba esta fórmula ahí, ¿verdad? Pero si vos venís y copias tu fórmula, Control-C, y la vas a copiar, digamos, por acá en otro listado, mira, venís y decís, no, ya, ya hice el listado, hasta la agarro la cabecera, Control-C y me la llevo por ahí de acá. Acá le das pegar. Mira lo que va a pasar. Son las referencias, mira. Se te movieron las referencias, mira. Entonces hay que tener cuidado cómo va a hacer esto. Porque realmente ah, no es muy bueno eh, copiar y pegar cuando estás con fórmulas. Solo la ocupas la fórmula para convertirlo de minúscula a mayúscula y luego acá le das pegar valores, mira. Y ahí tienes ya tu pegado con valores, que es haber convertido todo a mayúscula. Estamos con la función esta: de convertir eh, lo que está en una celda de texto de minúscula a mayúscula. Vaya, ok, entonces veamos la otra. La otra es la minúscula, lo contrario, dice convertir texto a minúsculas. Veamos qué dice lo que la plataforma. Mayúscula en inglés es super, ¿verdad? Pero nadie tiene ahorita Excel en inglés. Entonces, y aquí está, mira. Si sí, vas a escribir texto, eh, escribir entre comillas el texto, pero realmente se ocupa poco. Más que todo lo ocupas con referencia ¿verdad? Y minúsculas es lower, ¿verdad? Minúscula y funciona igual, solo que hace lo contrario. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Acá tenemos este listado. Mira, vamos con la función minúscula. Esto lo van a ir bajando ustedes. ¿verdad? Tenemos los eh, los, la, los datos escritos en mayúscula. Todo ese listado donde lo han mandado en mayúscula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pasarlo a minúscula, porque así me lo han pedido. Entonces, ponemos igual minúscula, mira, minus, es esta, mira. Convierte datos de let todas las letras en una cadena de texto en minúscula. Minúscula y le digo la referencia. Enter. Y te lo hace en minúscula todo, igual las tildes las respeta también, ¿verdad? Vale, mira, minúscula, mira. Vaya. Y con el apellido igual. Ponemos minus ¿Mira? Minúscula. Y le decimos el apellido. Y te lo devuelve. Te lo devuelve todo. ¿Cómo? En minúscula. Vale, mira. Entonces venís y le das F, F2 o dos clic. Y te sale ahí. La función, aunque te pide resultados, mira. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si los resultados te los quiere llevar, Control-C, y los quieres pegar encima de los datos, o sea, de, de la fuente, puedes hacerlo, mira. No hay problema. Yo lo acabo de hacer encima, mira. Estaba en mayúscula y los convertí en minúscula y de ahí los copié como valores. Deshacer, ¿verdad? Mira. Control-C, y lo pego acá como valores, mira. Y ya pegado como valores, ya no me interesa esto. Esto yo lo puedo borrar, ¿verdad? Y ya solo hice la conversión. Estas fórmulas son para eso. Para estas funciones, más bien dicho, son para eso, para convertir algo. Porque el problema es que si estás acá eh, y esto lo llevas, y lo cortas y lo pegas, está amarrado a la referencia esta. Entonces te va a dar un problema. Después de hacer la conversión, tenés que eh, pegar valores, copiar y pegar valores para que no tengas ningún tipo de problema. ¿Estamos con esta función? ¿Con una mayúscula y minúscula? Sí. Vaya, ok. Eh, hoy vamos a ver esta función. Mira. A veces. A veces eh, no queremos ni mayúscula todos los datos, ni tampoco minúscula, ¿verdad? Entonces eh, nosotros ponemos lo que es eh, tipo oración, le decimos. Tipo oración en el Excel es non propio. Esto indica que vas a poner la letra de la primera palabra. O, o la letra de cada palabra que tenga la frase en mayúsculas. Eh, si tiene varias palabras, pues te va a poner en mayúsculas. Por ejemplo, uh, volvamos al, al ejemplo. Tenés el nombre propio, mira. Tenés este listado de nombres, ¿verdad? Y está en mayúsculas. O si querés, lo hacemos mezclado. Vale, mira. Control C. Y está los nombres en mayúscula y acá los. Los apellidos en minúscula. Pongámoslos completamente en minúscula. Mira. Y los apellidos en minúscula completamente. Mira. Error de referencia, voy a pegar valores. Pues sí. Entonces acá tengo una sola, como dicen, changoneta. Nombres en mayúscula y apellidos en minúscula. Entonces eh, no lo voy a dejar así. Lo que tengo que hacer es o todo mayúscula o todo minúscula o intermedio, nombre propio. ¿Y esto cómo sería? Igual, non-prop, ¿verdad? Non-prop, propio, non-propio, clic, ¿y cómo funciona? La referencia. Pues todas estas funcionan igual, y es así, mira. Te pone la J y la M de José María en mayúscula. Y lo, lo copias, ¿verdad? Luego el apellido, igual, non-propio, ¿verdad? La celda del apellido. Cerras paréntesis. Luego que cerras paréntesis. Le das Enter. Y ahí está. Mira. López. Si te das cuenta. Está L en minúscula. Y acá está L en mayúscula. Y esto lo copias. Y ahí ya está. Mira. No propio. ¿eh? Entonces aquí ya. Ya tengo lo que. Buscaba más o menos, sí, estamos bien. Entonces, eh, tener las fórmulas. O sea, el resultado lo estás viendo, pero tener las fórmulas. Entonces, esto lo tenés que copiar. Bueno, si querés, te llevas todo ahora. Tenés que copiar y le vas a dar pegar valores. Mira, y en pegar valores ya estamos bien. Yo a veces lo que hago es que cuando convierto esto, esto mismo, Control C, lo pego acá pegar a valores y arreglar el listado pero eso es cada quien verdad ahí cada quien va a determinar lo importante es convertirlo entonces las funciones estas todas funcionan de la misma manera eh, ves el resultado las copias los valores esa es la mayúscula ves el resultado copias los valores verdad a otra área o encima de el, el el texto origen, por eso le había puesto acá texto origen, ¿verdad? Pegar valores lo pasas a texto origen. Y la fórmula intermedia ya no te sirve. O agarras la fórmula de un solo y pegas valores, ya estuvo, no ocupas otro cuadro. Y nombre propio que te pone la primera palabra, primera letra de cada palabra propio. Ahora veamos: José María López, López, ¿verdad? Y minúscula de a Rodas. Mira cómo actúa. Es palabra. La palabra. O sea, ¿y qué tal si encuentra? Acá, mira. Carlos Juan López. O de la O. De la O, mira. Mira cómo te lo convierte. O sea, acá. Si encuentra una letra para él eso y está sola, es una frase. Entonces, de la O es un solo apellido, creo. Todo eso. Acá tienes que ir considerando esa variante, ¿verdad? Esto, control C y acá le damos pegar valores, ¿verdad? Y ahí estamos ya, mira. Bueno, guardemos eso. Estamos con la clase de ahora. Realmente acá podemos seguir haciendo 40 ejercicios más, pero eh, funcionan de la misma manera. Lo importante es que ustedes tienen el Excel ahí y ustedes pueden hacer eso y también pueden ver los que están en el manual. Yo estoy mostrándoles el PDF ahorita, el manual PDF. Entonces en el manual PDF a lo mejor tenés ahí algún cuadrito y puedes probar, ¿verdad? Pero eh, funcionan de la misma manera. Borrate, bórrate todo eso. ¿Verdad? Probalo, hace un texto de redacción, probalo. ponen en mayúscula, minúscula. Vaya, por ejemplo, acá podemos. Esto está en minúscula. Yo lo concatené, pero está en minúscula. Entonces acá, eh, como te digo, ¿qué harías primero? Convertir esto en minúsculo, mayúscula o nombre propio y después concatenar o concatenar y después convertir. ¿Qué harías? A ver, ¿qué harían primero? Concatenar y luego convertir. Vaya, es, estas ambas están concatenadas, ¿verdad? Veamos, vamos a, a convertir en mayúscula este, la D. Voy a trabajar con la D. ¿Verdad? Sería igual, mayús, mayúscula, esto. Ahí está, mira. Ahí está, ver. Entonces, si funciona con mayúscula, va a funcionar con, con todas las demás. Ojo, tipo oración o nombre propio, no, porque ya la trae. ¿verdad? Entonces, si yo igual ahora, si lo, si lo pongo todo en mayúscula, ahí está todo en mayúscula. ¿verdad? Chévere, funcionó. Vaya, ahora, si yo esto lo quiero en minúscula, bueno, solo cambio de mayúscula a. Minúscula. Ajá. A minúscula. Ahí está, mira. Y, ojo, mira, ya lo convertí, ¿verdad? Está acá, mira. Entonces, eh, para esto sirve, ¿verdad? Estas funciones. Aquí, como te digo, uno va a elegir en qué paso, en qué etapa lo hace. Bueno, creo que estamos bien con estas funciones, ¿verdad? Las de eh, concatenar y el ansperson. Mira, concatenar y acá le voy, le, le voy a poner esto también, ¿ves? Entonces, porque se fue eh, concatenar, empezan izquierda, derecha, extrae largo, mayúsculo, minúsculo y nombre propio. Bueno, entonces eh, comprendimos, ¿verdad? Sí. Vale, chévere. Eh, ahí llenan esto. Entonces vamos a pasar a asistencia y ya saben, ¿verdad? me. me, me contesta presente el que esté. Y ojo, después de esto, aquí está, mira, la clase, si yo le doy siguiente, va a aparecer el video que sería mañana y luego, luego el video de mañana, eh, si le da siguiente, ¿verdad? Va a tener el foro de preguntas, que es lo que he estado preguntando acá, pero va a tener el laboratorio, mira, y ahí está, mira, el laboratorio. Mira. Bueno, entonces eh, voy a tomar la asistencia. Ada Patricia Linares Galdames. Presente. Muy bien. Uh, Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Presente. Bueno. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Muy bien. Herbert Noé Ponce López. Presente. Muy bien. Josué Isaac Ayala Hernández. Presente, profe. Muy bien. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Maribel Lisette Cabrera Galdames. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Velázquez. Vázquez. Presente. Vázquez. Sí, Mirna Lizeth Pérez Mejía. Mirna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriela Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orillana. Presente. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Muy bien. ¿Alguien que esté y no lo haya mencionado? Bueno, estamos entonces. Bueno, entonces eh, recordemos de que tienen que completar los ejercicios de, de la plataforma y este examen pendiente, ¿verdad? Eh, se lo voy a mostrar nuevamente. Es necesario, es necesario completar esto. Ahorita hemos terminado bien a tiempo. Pueden eh, dedicar cinco minutos. Miren, un minuto cada pregunta. Son cuatro preguntas, mira. Y para pasar al siguiente tema. Ahorita más del 50% del curso es... Es importante que se pongan al día con eh, las autoevaluaciones, esta, ¿verdad? Para que eh, no tengamos problemas. Ahora, si le das para adelante, recordad que al final de cada semana, ¿qué pasa? Tienes un examen acumulado, mira. Es, en sí la plataforma agarra los acumulados, ¿verdad? El acumulado es más largo, mira. Y vas a tocar los temas por lo general de la semana. Entonces yo te recomendaría que también, eh, o sea, que lo hicieras. Pues este tiene que quedar hecho por decir algo eh, al finalizar, bueno, la semana. Hoy tendríamos que estar finalizando cinco temas. Podrías ser capaz ya de hacer esto. Pero ahí se lo dejo, ¿verdad? Al final ya sabemos que terminando el curso sí deben estar todos hechos. Bueno, entonces sería todo por el momento. Sería hasta mañana. Buenas noches. Gracias, buenas, buenas, noches. Noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.